Limpia y desinfecta tu hogar, área de trabajo, baños, superficies de contacto, objetos de uso común y artículos personales. En la medida de tus posibilidades, permite la entrada de luz y aire en estos espacios. Y recuerda que la limpieza es muy importante en estos momentos. Hola, ¿qué tal? En este momento les mostraré la técnica correcta de lavado de manos. Para ello, usaremos de preferencia jabón líquido. De manera enérgica, comenzaremos frotando las palmas de las manos entre sí. Continuaremos frotando las palmas con los dorsos, entrelazando los dedos entre sí. Posteriormente, el dorso de los dedos con las palmas opuestas, tomando los dedos. Frotaremos con un movimiento de rotación y barrido cada uno de nuestros dedos pulgares. Seguiremos frotando las puntas de los dedos en rotación contra la palma y viceversa. No olvides lavar el contorno de la mano hasta llegar hasta la muñeca. Posteriormente, enjuaga tus manos con agua, sécate las manos con una servilleta y finalmente usa la servilleta para poder cerrar el grifo de la llave. Tira la servilleta y habrás tenido tus manos limpias y seguras. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Es tiempo de cuidar tu corazón. Día 4. Un corazón no tan dulce. Sí, todos queremos un dulce corazón, pero no de forma literal. Los estudios más recientes sobre el azúcar confirman algo que ya hace tiempo se sospechaba: que su consumo daña el corazón. Cuando una persona consume dulces, el cerebro pide más, ya que el azúcar crea el deseo insaciable de seguir comiendo. Esto es parecido al consumo de drogas. El consumo de azúcar acelera la presión y el consumo de energía. Por lo tanto, sube la presión arterial. También aumenta la grasa abdominal y produce obesidad. Aumenta el colesterol y aumenta el azúcar en la sangre. Si se suma todo esto, el corazón colapsa y se produce un ataque cardíaco. El exceso de azúcar en la sangre se convierte en triglicéridos por el hígado, los cuales de forma progresiva dañan los vasos sanguíneos. El alto contenido de triglicéridos en la sangre daña las paredes de venas y arterias, lo que hace que se pegue de forma más fácil el colesterol formando placas, las cuales impiden el libre flujo de la sangre a través de ellas. Esta condición aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca y es factor previo a infartos. Generalmente no somos conscientes de cuánto ingerimos de azúcar, y excedernos es muy fácil. Pero hay formas de cuidarnos. Disminuye el consumo de alimentos como mermeladas, bebidas azucaradas, dulces, chocolates, postres y refrescos. Hoy en día, el azúcar está presente en casi todo lo que consumimos. Revisa las etiquetas. Sustituye el azúcar en tu dieta por frutas naturales y que tu corazón sea dulce solo por tu bondad. Aprende a amar, aprende a amarte, cuida tu corazón. Buenas tardes, hermanos. Yo soy Verónica Solís Sánchez, campeona de Conexión Bíblica 2019 de la División Interamericana. Estamos aquí desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ya a punto de recibir el sábado, y quisiera enviarles un saludo a los jóvenes y a todos los hermanos de la Iglesia Central de Jalatlalco, Oaxaca, para inspirarlos y para motivarlos a que este año 2020 puedan estudiar de la palabra de Dios y recibir las ricas bendiciones que todo esto trae. Yo quisiera compartirles de mi experiencia, que fue muy hermoso haber estudiado de la palabra de Dios, haber aprendido, haber visto las bendiciones de Dios en mi vida, todo lo que Él logró a favor mío. Yo jamás me imaginé que fuera a ganar ni que fuera a recibir todas las bendiciones que recibí, gracias a Dios.
Pero este es un premio jóvenes que Dios da a quien es valiente, esforzado, estudia su palabra y la pone en práctica. Y yo los invito a que este año Oaxaca no se quede atrás, los jóvenes de la Iglesia Central de Jalatlalco, sino que estudien la palabra de Dios y al igual que yo puedan ser bendecidos y sean unos guerreros poderosos del Señor. Un saludo muy fraternal y mis mejores deseos para ustedes, mis hermanos en Cristo. Les mando un abrazo. En esta mañana también le damos la cordial bienvenida a nuestra hermana Ana, la directora de Escuela Sabática. Buenos días, Alexa. Buenos días, jóvenes. Buenos días, hermanos. Les saludo esperando se encuentren bien en sus hogares y agradeciendo la invitación que el Departamento de Jóvenes ha hecho a Escuela Sabática. Bueno, pues muchas gracias por aceptar esta invitación. En esta hora, más que nada este video es para motivándolos a que puedan seguir estudiando su lección. Quiero compartir con ustedes tres tips muy importantes. Número uno es que ustedes puedan tener su lección de Escuela Sabática y su Biblia. Número dos, que como jóvenes ustedes puedan integrarse con su familia al estudio diario de la lección. También yo los quiero invitar particularmente a que ustedes como jóvenes puedan estudiar su lección personalmente. Y número tres, es que como familia también nos podamos involucrar para que el día sábado también podamos hacer alguna dinámica con respecto a la lección. Pero no solo eso, para eso también está nuestra hermana Ana, que nos va a decir cómo los adultos pueden involucrar a los jóvenes al estudio de la lección. Bueno, hermanos, recordemos que nosotros como padres tenemos la responsabilidad de reunir a nuestra familia para poder llevar a cabo nuestro culto familiar y así poder tener el estudio de nuestra lección. Y también invitamos a los jóvenes para que ellos participen dentro de este estudio, dando pues esas ideas tan frescas que ustedes siempre tienen, ¿verdad, Alexa? Así es que papás, hermanos que tienen hijos, los invitamos a que puedan apoyar a nuestros jóvenes, a que puedan seguir estudiando su lección y no solo eso, sino involucrarse también. En esta hora tenemos un reto muy especial para cada uno de nuestros jóvenes, que es que nos puedan enviar un video con el versículo de memoria que es de esta semana. Esperamos que todos puedan participar porque habrá muchas sorpresas para aquellos que puedan participar. Y cuéntanos, hermana Ana, ¿cómo van a hacer los adultos su dinámica para poder aprenderse el versículo de memoria? Bueno, en esta ocasión, al igual que los jóvenes, vamos a participar de este reto, así es que retamos también a los líderes y a todos los hermanos adultos para que podamos apoyar a nuestros jóvenes, para que se puedan aprender el versículo de memoria, pero también nosotros podamos aprendérnoslos. Y la dinámica que se va a utilizar para los adultos será de que cada uno de ustedes se pueda tomar una foto familiar y mandando el video diciendo el versículo de memoria. Bueno, pues muchas gracias, hermana Ana, por la dinámica que ya nos dijo que van a tener los adultos y también los jóvenes. Así es que los invitamos a que puedan participar. Les agradecemos mucho que estén viendo este video. Le agradecemos también a nuestra directora de Escuela Sabática que estuvo aquí presente. Y nos despedimos. Les mandamos un fuerte abrazo. ¡Hasta luego! Soy Samuel. Hola, soy Aileen. Hola, soy Luis. Y les deseamos ¡feliz sábado!
sobre la fuerza de todo rey, sobre natura y toda creación, aún más sabio que todo humano aquí. Fuiste antes de la creación, y sobre reinos y tronos mil, oh maravillas aún sin descubrir, sobre riqueza o tesoro terrenal, no existe medida para ti. Al morir, solo en esa cruz, me diste a mí razón para vivir. No importó que tú fueras el rey, lo hiciste así, pensando en mí más que en ti. Sobre la fuerza de todo rey, sobre natura y toda creación, más sabio que todo humano aquí. Fuiste antes de la creación, y sobre reinos y tronos mil, oh maravillas aún sin descubrir, sobre riqueza o tesoro terrenal, no existe medida para ti. Al morir, solo en esa cruz, me diste a mí razón para vivir. No importó en mí más que en ti. Al morir, solo en esa cruz, me diste a mí razón para vivir. No importó tú fueras a ver, me hiciste así, pensando en mí más que en ti. No importó que tú fueras el rey, lo hiciste así, pensando en mí más que en ti. Thank you.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz sábado. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, querida familia, que siguen esta transmisión en este sábado santo. Queremos darle la bienvenida también a aquellos que siguen las diferentes redes sociales por YouTube, por IASD Jalatlaco, Oaxaca, por Facebook Adventistas Jalatlaco, Oaxaca y por Jóvenes Adventistas Jalatlaco, Oaxaca. Que Dios nos bendiga en este día y seamos partícipes de este hermoso programa. Queridos hermanos, oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu bendito nombre. Gracias porque en esta mañana nos das la oportunidad de poder acercarnos ante tu trono a través de esta oración. Permite, oh Dios, que lo que leamos en esta mañana sea tu palabra, que podamos entenderla, Señor, y la pongamos en práctica. Acompáñanos en este día, en Jesús. Amén. Y a continuación, para alabar el nombre de nuestro buen Dios, por favor, vamos a buscar en nuestros himnarios el himno número 60, Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo.
Bueno, ahora vamos a disfrutar del video Venid y Ved, y los invitamos para que nosotros ahí en casita sigamos con nuestra fidelidad a nuestro buen Dios. Vivir sin Cristo es estar muerto. Cuando yo estaba en el mundo, caí, porque yo era una persona que trabajaba en otra dimensión, y yo era precisamente trabajar en la Secretaría de la Reforma Agraria. Después de ahí subí a la presidencia municipal, ella era el secretario del presidente municipal, y terminándose los tres años en los cuales se cae todo, yo quedo sin trabajo. Empezó un calvario demasiado difícil para mí. Yo ya no podía hacer más nada. Estaba perdiendo a mi familia. Incluso la perdí. Tanto que tuve que irme al rancho a vivir con mi madre, hasta que un día ella misma me corrió del rancho. Yo me voy a Mérida a buscar trabajo. No encuentro. Me regreso. Vuelve a decirme mi mamá: yo no te aguanto aquí. ¿Por qué no te vas de aquí? Entonces mi hermana me dice: ¿sabes qué? Pues no te vas a Estados Unidos. Me voy a Estados Unidos y comienzo allá. Lo primero que hice fue ir a una iglesia adventista. Yo no sé por qué en ese momento yo agarré una iglesia adventista. Porque incluso en como de 12 años, de 10 años más o menos, yo tuve conocimiento de la iglesia adventista. Caí de rodillas y le puse a mi padre todos mis problemas, todas mis necesidades. Y yo le dije: Señor, ¿sabes qué? Si tú vas a estar conmigo, me voy a entregar a ti. El asunto está que en el 8 de julio de 1996 me bautizo. Todos mis diezmos y mis ofrendas, todas las fui guardando. Cuando yo regreso aquí, todas las deposito en la primera iglesia que me encuentro. Yo era madre soltera y tenía yo dos niños. Una niña de 2 años y tenía un bebé de meses. Yo no tenía dónde vivir, entonces una hermana de la iglesia, ¿verdad?, donde llegaba mi esposo, me dijo que yo me fuera a vivir a su casa, y ellos me proporcionaron techo, comida y alimento para mí, para mis hijos. Y pues yo, agradecida, empecé a asistir a la iglesia. Yo me acuerdo que yo dije: si la Biblia dice que el sábado es el día del Señor, yo me entrego a Él, pero que sea una Biblia católica. Y entonces, para mi sorpresa, la Biblia católica habla que es sábado el día del Señor, y yo de allí, yo no necesité fe de Jesús, yo no necesité ningún estudio bíblico, y por la gracia de Dios llevo 22 años, y no me arrepiento, al contrario, yo alabo a Dios, porque para mí el conocer a Cristo me ha dado tanto, tanto. Ahí conocí a mi esposo en la iglesia. Yo me aferro a las promesas que están en el capítulo 28 de Deuteronomio, cuando le dice el Señor que si tú haces esto, esto y esto y esto, o sea, yo, para mí es eso lo más importante, lo que Dios dice, que lo hagamos fielmente, que tengamos la seguridad de que Dios cumple su promesa. Con relación a lo que nosotros tenemos, hemos ayudado a muchas iglesias. Yo le dije al Señor: yo no estoy haciendo nada, y yo quiero trabajar para ti. Yo estoy seguro que no puedo seguir así con esto. Necesito que me ayudes. Y ahorita me voy a trabajar, pero yo quiero que tú me acompañes. Y nos fuimos, hermano. Ya nosotros estábamos trabajando ya como te dijera, ya como filial, ya estamos reuniéndonos en grupos, pero hacía falta el terreno. Entonces yo dije: aquí vamos a invertir el dinero, y compramos el terreno, que es ese terreno donde está ahorita Tiberias. Por la gracia de Dios. Tiberias es una escuela sabática organizada. No sé, pero Dios me ha contestado a mí las cosas de tal manera que me maravillo. La honra y la gloria sea para mi Dios. Pero le vuelvo a repetir, hermano, los diezmos y las ofrendas son que es una necesidad darla. Mi consejo sería poner a Dios en primer lugar, antes que todo. No olvidarnos del culto familiar, la dadivosidad, el dar sin esperar que se nos devuelva. Yo, cuando no tenía nada, yo lloraba por las calles y me tocaba las bolsas porque no traía ni un peso en la bolsa. No tenía nada. Y hoy sigo llorando, hermano.
Hoy sigo llorando porque mis bolsas, por la gracia de Dios, nunca están vacías. No tengo con qué agradecerle al Señor. Que lo poco que estoy haciendo no es comparado con lo que nos ha dado. Después de haber disfrutado de este hermoso video, vamos a buscar nuevamente en nuestros himnarios el himno número 372, ¿Cómo agradecer? Hermanos queridos, en esta mañana les quiero invitar para que abramos nuestras Sagradas Escrituras y lo abramos allí en el libro de San Lucas y vamos a ver allí en el capítulo 18, en el verso 27, lo que la palabra de Dios nos dice. San Lucas, capítulo 18 y el versículo 27. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Hermanos, los voy a invitar para que ahí en sus hogares podamos inclinar nuestro rostro y tener una palabra de oración a nuestro Dios. Oramos. Poderoso y eterno Dios que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre por la eternidad, mi Señor. Muchas gracias te damos en este momento porque tú eres bueno con nosotros, Señor, porque a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que hay en este mundo, Señor, tú nos sigues amando, nos sigues cuidando, Señor, y gozamos de tu protección. Gracias, querido Padre.
En esta mañana, cuando hemos de escuchar tu palabra, Señor, te queremos pedir, por favor, que vengas a estar en este lugar con nosotros, Señor, allí en los hogares de cada uno de mis hermanos, querido Dios, y que podamos escuchar tu voz en esta mañana, querido Padre. Señor, bendícenos abundantemente, querido Padre. Bendice al expositor de tu palabra en esta mañana. Que tu Espíritu Santo pueda estar con él y con nosotros, querido Padre. Por favor, te lo pedimos humildemente en el amor santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, los voy a invitar para que nos pongamos cómodos y podamos disfrutar en esta mañana de la palabra de nuestro Dios. Y hoy, el elegido, el escogido de esta mañana, mis queridos hermanos, es nuestro hermano Josué Núñez, quien es anciano de publicaciones, mis hermanos. ¿Damos el tiempo a él? Muy buenos días, mis queridos hermanos. Es un gusto poder platicar de la palabra de Dios en esta mañana. Y quisiera llevarlos, hermanos, en esta mañana para analizar la palabra de nuestro Dios en el libro de San Juan, en el capítulo 6. Así que les voy a invitar que tomen sus sagradas escrituras y vayamos y leamos de la palabra de Dios el mensaje de esta mañana. San Juan, capítulo 6. Versículo 1. Dice la palabra de Dios: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua y la fiesta de los judíos. Queridos hermanos, aquí la palabra de nuestro Dios nos habla de una ocasión cuando Jesucristo se encontraba predicando a su pueblo que él amaba mucho. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 5 lo siguiente: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y esta es la primera pregunta que quiero que analicemos esta mañana. Notemos que en esta parte Jesús le hace una pregunta a sus discípulos. ¿Será acaso que Jesús no sabía la respuesta? La palabra de Dios nos dice que sí la sabía. Sin embargo, les plantea este dilema a los discípulos y les dice: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y dice el versículo 6: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Queridos hermanos, en muchas ocasiones puede ser que la vida te plantee preguntas muy complicadas. Probablemente sea como en esta ocasión cuando Jesús le cuestiona a sus discípulos de esta manera. Pero quiero que vuelvas y analices el versículo 6, porque dice: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y queridos hermanos, Dios siempre sabe
la respuesta a todos los problemas. Dice el versículo 6, estoy en San Juan capítulo 6, versículo 6, y ahora en el versículo 7 digo, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Pero ¿qué es un denario? ¿Qué son 200 denarios? Saben, queridos hermanos, que una de las cosas hermosas de la palabra de Dios es que podemos ir a la propia palabra de Dios para investigar mayores detalles. Así que sin perder San Juan, vayamos rápidamente a Mateo capítulo 20, versículo 2, y veamos a qué se refería el discípulo cuando decía un denario. En San Mateo capítulo 20, versículo 2, la palabra de Dios dice, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. La palabra de Dios nos dice claramente aquí que un denario era la paga del salario de una persona. Hoy en día nosotros podemos pensar o convertir esto en términos muy mexicanos. Y es que actualmente el salario en la región donde estamos es de 123 pesos con 22 centavos. Y sin embargo, la palabra de Dios en esta parte dice que Felipe le dijo que 200 denarios no alcanzaría. Si nosotros hiciéramos esta operación, tendríamos el siguiente resultado. El resultado sería, Felipe podría haber dicho que 24,644 pesos no sería suficiente para darle de comer a toda la gente que estaba ahí. ¿Has tenido alguna reunión? ¿Has tenido alguna fiesta? ¿Has hecho algún presupuesto? Pues Felipe, ¿sí?, en la palabra de Dios hace ese cálculo y se da cuenta de que no alcanza. Pero ¿por qué Dios hace el interrogante antes? Dios en su palabra dice que Dios tiene el control absoluto de todo. Dice en el versículo siguiente, versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Mis queridos hermanos, en nuestra vida y en este momento, puede ser que lo que tú tengas sea muy poco. Pero en las manos de Dios, eso poco puede ser hasta demasiado. Y vemos que Simón Pedro en ese momento dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y tiene 2 pececillos. ¿Sí? Y la pregunta y la interrogante que él hizo es precisamente, ¿qué es esto para tantas personas? Y puede ser que tus recursos sean mínimos y tú puedes decir, ¿qué puede hacer esto para resolver mis problemas? Pero en las manos de Dios eso es suficiente para poder alcanzarlo absolutamente todo. Quiero preguntarte esta mañana lo siguiente. ¿Cuál es tu necesidad hoy? Tal vez tu necesidad hoy es de salud. Quizás tu necesidad hoy es de dinero. Quizás tu necesidad es física, espiritual, no lo sé. Pero cualquiera que sea tu necesidad, ponla en las manos de Dios, porque Dios ya tiene la respuesta. Y sabes, no necesitas tener mucho, con poco será más que suficiente. Y es que si tú te detienes en esta historia, y quiero continuar con esta historia, en el versículo 10, entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de ¿cuántas personas? De 5,000, ¿qué cosa? Varones. ¿Y dónde estaban las hermanas? ¿Dónde estaban los niños? Evidentemente había una multitud enorme en ese lugar. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuánto, ¿qué cosa dice la palabra de Dios? Cuánto querían. Es decir, les dio pan y les dio pescado a todos, pero hasta les dijo, ¿quieren repetir? ¿Quieren más? Porque hay más. Y dice el versículo
el versículo 12, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron, ¿cuántas canastas, hermanos? 12 cestas de pedazos. ¿Qué no eran 5 panes? ¿Qué no eran 2 pececillos? ¿Cómo es que ahora están sobrando tantas canastas? Puede ser que tengas muy poco y que sin embargo te sobre. Y yo sé que tú que me estás escuchando en tu casa, más de una ocasión, lo poco que tenías se ha multiplicado y quizá lo que tenías para la semana nunca se gastó y aún está en tus manos. Pero eso es gracias a la voluntad y al poder de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebadas sobraron a los que habían comido. Aquí mismo, en San Juan capítulo 6, versículo 35, la palabra del Señor dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que en mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y es que si tú te acercas a Dios, si tú tienes fe en Dios, Dios puede hacer ese cambio en tu vida y puede hacer llegar lo que tú necesitas. Dice la palabra de Dios, pues, que Él es el pan de vida. Nunca tendrás hambre y nunca más tendrás sed. Porque Dios suplirá, querido hermano y hermana y joven que estás en tu casa, Dios suplirá lo que te hace falta. Pero Dios no solamente manifestó su grande amor en aquella ocasión. También lo hizo en otro momento. Quiero decirles que lo que acabamos de decir no es solamente algo al azar, no es algo que simplemente salió porque debería de salir. Quiero llevarlos a San Lucas capítulo 18, versículo 27. Aquí en San Lucas, capítulo 18, versículo 27, nosotros podemos encontrar, queridos hermanos, lo siguiente. Y Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así que si mi querido hermano, lo que tú quieres hacerte es imposible, estás en la oportunidad de que Dios haga un milagro en tu vida. Querido hermano, yo personalmente he tenido la oportunidad de ver a Dios obrando en mi vida. Más de una ocasión pensé que ya no podía y Dios manifestó su grande amor. Y yo sé que también tú que me estás escuchando esta mañana, en más de una ocasión, cuando ya no has podido, Dios te ha ayudado. Dios ha hecho lo que era imposible, porque para Dios no hay imposibles. En esta mañana quisiera nuevamente regresarme a donde iniciamos esta lectura, allá en San Juan capítulo 6, ¿sí? Para poder recordar cómo es que Dios hizo grandes milagros. Y después de este gran milagro del alimento, de darle a muchas personas, quiero llevarlos también a otro momento muy importante. Quiero llevarlos a Lucas capítulo 8. Vayamos a Lucas capítulo 8, versículo 27. Quiero llevarlos a Lucas capítulo 8, versículo 22, desde el 22, y dice, aconteció un día que entrando en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago y partieron. Pero mientras navegaba, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaba y peligraban. Y vinieron a él, dice la palabra de Dios, y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen?
Mis queridos hermanos, en esta narración pudimos ver rápidamente cómo es que cuando aquel barco estaba a punto de hundirse, cuando tus problemas están a punto de ahogarte, Dios no se ha ido. Dios está ahí, a un lado tuyo. Solamente tienes que ir y pedirle ayuda. Pero notemos que una de las cosas que él menciona en el versículo 25 es lo siguiente. Y él les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Sí, mis queridos hermanos, para que Dios haga un milagro en tu vida, es necesario de que tengas fe. Pero ¿cómo podemos tener fe cuando vemos que la gente muere? Cuando no podemos humanamente detener las epidemias, cuando humanamente no podemos hacer nada para que un ser querido no nos abandone. ¿Cómo poder tener fe? Saben, para que la fe se manifieste, solamente tenemos que ir ante Dios con nuestras debilidades y decirle que necesitamos su ayuda. Y es que cuando tú, mi querido hermano, te sueltas, cuando permites que Dios conozca tu problema, solo entonces, cuando te sientes débil, entonces Dios realmente hará un milagro en tu vida. Todavía recuerdo aquella ocasión en la universidad cuando me dijeron que no se podía. Todavía recuerdo cuando regresaba cabizbajo diciéndole en el corazón a Dios, si tú no quieres, Señor, pues no se va a poder. Y todavía recuerdo cuando alguien se me acercó y me dijo que volviera otra vez al lugar donde había estado, porque Dios tenía un nuevo mensaje para mí. Sí se iba a poder. Lo que era imposible para los hombres, para Dios sí es posible. Pero si tú estás muy arrogante, eso no va a ser posible. Estos pescadores tenían habilidades y lucharon contra la lluvia, contra la tempestad, pero cuando se sintieron que no podían más, fue entonces cuando Dios realmente hizo el milagro. Fue realmente cuando Dios calmó la tempestad. Y es que Dios traerá la paz y traerá la solución a tu vida cuando tú realmente vayas a los pies de la cruz y entregues todo, absolutamente todo, porque Él es el único que puede salvar tu vida y salvarte de cualquier situación. Queridos hermanos, quiero llevarlos ahora al libro de Zacarías. Quiero llevarlos a Zacarías capítulo 4, versículo 6. En esta parte, Dios nos da la fórmula para que tú, mi hermano y hermana, cada vez que clames a Dios, tengas éxito. Vayamos a la palabra de Dios. Zacarías capítulo 4, versículo 6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, ¿qué dice? No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Sí, mi querido hermano, no es con fuerza, ¿sí? Sino es con el espíritu de Dios. La palabra de Dios nos deja muy claro que para tener éxito tenemos que confiar que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas y nos cambie y Dios pueda hacer el milagro. En el versículo siguiente, Dios dice lo siguiente. Zacarías 4, versículo 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Fíjense lo que dice la palabra de Dios en este lugar. Tal vez no lo entendamos rápidamente. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Queridos hermanos, cuando hablamos de un monte es algo que estorba, algo que está enfrente. Y sí, mi querido hermano, ¿qué son los problemas delante de ti cuando Dios está contigo? Si Dios está contigo, está asegurado el éxito. Por eso la palabra de Dios dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la
primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Quisiera explicarles un poquito más este versículo. Aquí la palabra de Dios dice: ¿quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Ustedes deben recordar que hace algunos meses ustedes leyeron en sus casas la lección de escuela sabática, ya estudiaron, ahí estudiamos todos juntos a Zorobabel. Y ustedes deben recordar, ¿sí?, que él tuvo una misión. Su misión era reconstruir el templo en Jerusalén. ¿Sí? Él fue a reconstruir y se convirtió en un líder administrativo, pero también espiritual. Un hombre que estuvo al frente, que por un lado ellos construían aquella muralla y por el otro lado tenían, ¿qué cosa? El arma. Zorobabel era un hombre firme, un hombre comprometido. Por eso, queridos hermanos, hoy la palabra de Dios te llama a ser como Zorobabel. Y no habrá ningún problema que pueda hacerte frente. ¿Sí? La palabra de Dios dice que esos problemas serán reducidos a una llanura, es decir, desaparecerán. Quizás tus problemas son económicos, quizás tus problemas son familiares, quizás son laborales, no lo sé. Pero cualquiera que sean tus problemas, ponlos en las manos de Dios y como Zorobabel, confía en Dios. Porque la palabra de Dios ha dicho muy claramente: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ya sabes ahora la clave. Tienes que confiar en Dios, tienes que depositar tu corazón a Dios y permitir que el Espíritu Santo obre a través de tu vida para que los demás vean, vean que Dios está contigo. Mis queridos hermanos, Dios siempre nos ha amado y siempre nos ha querido. Por eso la palabra de Dios nos da un mensaje más. Vayamos a Isaías capítulo 60, versículo 1 y 2. Isaías 60, 1 y 2. Y este mensaje es para ti que me estás escuchando, para ti joven que estás ahí. Para ti, padre de familia y madre de familia que estás ahí, yo quiero que escuches bien este mensaje de Isaías, que dice, Isaías 61 dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Qué dice la palabra de Dios? Levántate y dice, y resplandece. Así que si tus problemas te están opacando, Dios te dice: cristiano, hermano, levántate y resplandece, que el mundo sepa que tú confías en Dios, que Dios puede hacer un cambio en ti, pero también en tu comunidad. Quiero llevarte ahora al libro de Nehemías. Sí, quisiera que vayamos, que tomemos la palabra de Dios y vayamos a Nehemías. Vayamos a Nehemías capítulo 8, versículo 3, y veamos esta parte tan importante que tiene que ver con mucho de lo que ocurre en el pueblo de Dios y ocurrió en el tiempo de Dios. Nehemías 8, 3. Dice la palabra de Dios en el versículo 3, sí, que se leyó el libro delante de la plaza que estaba en la puerta de las aguas, y dice ahí que el libro de la ley fue leído desde la mañana, sí, aquí nos dice, hasta el mediodía. Es decir, todo el día. Se les predicó, se les enseñó, pero vemos que eso trajo un resultado. Si notamos en el versículo 9, dice Nehemías 8:9, dice: y Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras y escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Mi querido hermano, no sé cuánto sufras en tu hogar, pero aquí la palabra de Dios dice que no llores más. Que no llores más, versículo 10. Luego les dijo: id,
comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Si tú estabas triste esta mañana, la palabra de Dios te exhorta que dejes a un lado tu tristeza, que comas con alegría, que si tienes de más o que si tienes suficiente o que si gustas le des, que compartas con tus hermanos. Dice el versículo 11, y los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad porque es día santo y no qué cosa, entristezcáis. Hoy es sábado, hoy es un día de alegría, es un día para seguir confiando en Dios. No llores, no te preocupes más, Dios traerá lo que tú esperas. Mientras eso sucede, querido hermano, la palabra de Dios dice, no entristezcáis. Confiad en Dios. Y recuerden, queridos hermanos, lo que aparece en Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esta mañana, querido hermano, esta mañana Dios te está llamando para que si tú tienes problemas, te acerques a Él, confiando que si Él detuvo la tormenta, Él detendrá tus problemas. Que si Él aplana los montes, también aplanará tus problemas. Pero como ha dicho Dios, no con fuerza ni con ejército, sino con el Espíritu Santo, Dios hará el milagro que tú necesitas en tu vida. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, en esta mañana. Después de haber escuchado este hermoso mensaje, yo quiero decirte que aunque sopla airada la tempestad, Cristo Jesús tiene el control de cada uno de nosotros y de todo el mundo. Así es que busquemos en nuestros himnarios, por favor, el himno número 398. Para terminar, hermanos, en esta mañana, voy a invitarlos para que inclinemos el rostro y confiando en Dios, hagamos una oración.
Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu bendito nombre. Querido Dios, en esta mañana te pido por cada hermano que está en su casa, por cada familia que nos está viendo. Tú, Señor, conoces las necesidades de cada uno de nosotros. Querido Dios, queremos poner en tus manos, queremos depositar a los pies de la cruz nuestros problemas. Tómalo, Señor, trae solución a nuestras vidas. Tómanos en tus manos y como has prometido, Señor, muestra tu grande amor y tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Acompáñanos, querido Dios, esta mañana. En Jesús lo pedimos todo. Amén.